tardes, ya son tardes. Sean bienvenidos a un programa más de Por la Anécdota. Feliz, contenta de estar otro fin de mes. Otro fin de mes. Sí, sí nos escuchamos, nada más hay que subirle un poquito más al volumen porque nos escuchamos muy bajitos, pero creo que nos escuchamos bien. Y ¿qué tranza, cuates? Y ya escuchó nuestra música de fondo, en lo que viene nuestro otro locutor estrella. Y que ya los extrañaba, muchachos, otro fin de mes estar juntos. Otro fin de mes con un temazo. Por ahí de fondo estamos escuchando una rola que a muchos les rayaba su cuaderno porque justamente era de su época, ¿no? Don Isabelo. Don Isabelo. No, nuestro buen Chabelo, que falleció el día sábado por la mañana, por ahí por algunas complicaciones que ya tenía el señor. Entonces falleció a la edad de 88 años, si no estoy mal. Entonces, pues bueno, hoy vamos a estar dedicando este programa justo a este cuarteto, porque ya son cuatro los actores de teatro, cine y televisión, que bueno, pues, y cine también. Si no estoy mal, que bueno, pues ya se nos adelantaron. Por ahí ya saben los memes que se hicieron, que quién ganó este... La final. Y que además estoy contenta porque ahí ya tenemos un logo que ya desde hace tiempo debimos de haber tenido, pero no teníamos. Pero hoy estamos estrenando ya logo por fin de Por la Anécdota. Y yo ya estoy tapando al buen Luigi, ¿verdad? Pero, bueno, pues para la gente que se pregunta por ahí por qué tenemos a Mario y esta cuestión, pues bueno, el día de ayer fue cumpleaños del buen, del, ¿no? Del buen Gons. ¡Abrazo, cuate! ¡Abrazo! Ahí está. Entonces, me causa un poquito de conflicto que de mí esté hablando como Chabelo. Pero bueno, sean bienvenidos. Y ahorita ya viene nuestro locutor estrella corriendo. Porque está detrás de cámaras. Córrele. Revisando. Por ahí la gente que se está conectando, díganos si nos escuchamos bien. Que según yo sí, porque yo ya escuché mi audio. Y según yo, todo excelentemente bien. Y pues sí, justo vamos a estarle dedicando este programa a todos esos actores, actrices que ya se nos adelantaron. Ya se nos adelantaron. Si ustedes vieron a lo mejor algo referente, si no, compartan el video, por favor, no cuesta nada, y ayúdenos a decirnos qué tal, si se escuchan súper bien, dice la tía Veros, gracias. Gracias, cuatito, gracias. Y ya, párenme ahí a Chabelo, porque me está desesperando, por favor, gracias. Y, oigan, paréntesis, ya viene el buen Dieguito. Hola, ¿cómo están? Paréntesis, voy a presumirles que esta es una artesanía oaxaqueña, que me fui, gracias, pero es hecho a mano y la neta es que está bien preciso, así que saluditos a la gente de Oaxaca, del mercado de artesanías de Oaxaca, que de verdad se portaron increíbles, bueno, una cosa súper bonita, y ya hasta me trajeron marimba. Pero eso es de Veracruz. Pero trajeron marimba. Okay. Yo no dije de dónde, pero yo dije que trajeron marimba. Y la verdad es que estoy bien contenta porque está bien bonito, como rebocito, que no sé qué es, pero bueno, es un chal rebozo, no sé, pero bueno, tejido 100% a mano, oaxaqueño. ¿Estás trabando? Dame la mano porque sí le voy a dar. No es cierto, porque, no, ya. Porque, exacto, gracias. Por nada, un placer. Es que saca como que de onda, porque en realidad parece Mickey Mouse, no. No, exacto, no, bueno, Chabelo. Se hace lo que se puede, pero bueno. Pero en fin. Pero bueno, ahí está, muchísimas gracias. Y de verdad, si usted va a algún pueblito, compre artesanías y no le regateen. Eso es bien feo que estén regateando las artesanías mexicanas. Bueno, pero también hay que aclarar que está bien, cuenta mucho su trabajo, etcétera, etcétera, pero luego se mancha, ¿no? Ven a uno de ojo verde y dicen, ah, este vato es chilango o es del otro lado. Sí, se sañan con los chilangos. Entonces, pues sí, ¿qué pasó, no? Sí, la verdad es que sí, luego sí se manchan, pero justo ahí en el mercado de artesanías hay de todo, ¿eh? O sea, sí hay que caminarle y buscarle, porque sí, como dice Diego, vas a encontrar
unos precios muy elevados y no es que esté mal, creo que cada quien valora de esa manera su trabajo, pero también vas a encontrar las mismas artesanías o similares en un costo más viable para los turistas, así que de verdad, saludos a toda la gente de Oaxaca, que yo amo Oaxaca, yo se los juro, si pudiera ir todos los días a Oaxaca, estaría ahí en Oaxaca, excepto a la señora que no me quiso vender artesanías porque no me escuchó hablando inglés. Cabe mencionar, excepto esa señora. Sí, vengo de Chilangolandia, ¿no? Que sí le dije, ¿qué crees? Sí traigo dinero y mi águila también cuenta, mi águila también cobra y mi dinero también vale, señora. Entonces, muchas gracias, señora, por no haberme vendido, porque más adelante me fui al otro mercadito y compré mis artesanías. Así que muchas gracias, señora. Por eso saludos a todos menos a esa señora que no me quiso vender porque no entré hablando inglés. Oh, ¿cómo está usted, señora? Pero bueno. No, es una realidad, ¿eh? Eso sí, sí es una realidad. Es lo que pasa. Pero bueno. Pero bueno, ahora sí, vamos al Pasamos tema. A lo siguiente. Al tema. Iniciando Transistor Radio. Al tema. La voz más sexy de Transistor Radio. Ay, no, es que tenía que hacerlo algún día ya. Pero bueno, ya, continuemos a lo bueno. ¡Aplausos, cuate, aplausos! No sé, perdón. A ver, ¿a qué hora me desespero de que tenía algo, mi algo. Bueno, hasta me saco matepache. Pero bueno, ya. Pues entramos de lleno a lo que a lo que nos truje, Checha. Empezaremos primero por Cricri. ¡Au! Ni todo. No, vamos a ¿No ves que, el actor que falleció, Ignacio López Tarso. Exacto, llegó a ser a Cricri. No, no sabía. Perdón, es que traía a mi agüita. Bueno, llegó a interpretarlo en algún momento y cosas por el estilo. Era una película ya muy viejita, obviamente, donde él todavía era cuadrado y a blanco y negro. Ok. Ya después agarró color después del. Calor y se acoloró y ya. Sí, claro. No sé, dicen por aquí que están tomando agua, de verdad es agua, no. Entonces no sé qué traer el agua. Si llegan a ver a contraluz que es azul, no es cosaco, es agua. Ay, no, cosaco. La gente que me conoce sabe que no tomaría eso. Okay. ¿No has tomado cosaco? No. Ni yo tampoco. Tengo niveles. No, ni aguarrás. Pero todos saben que esa es la clásica en la escuela, siempre cerca de una escuela va a haber una michoacana. Eso es un hecho. Uh-huh. Ah, sí. Entonces vas, le dices, oye, carnal, véndeme 3 vasos, por favor, de tu logo con tapa y popote, por favor. Claro, claro. Sí. Ya echan ahí el cosaco, lo tapan y entran hacia la escuela. Cosaco. O aplicas la chida, pides tu michelada aquí y entras hacia la escuela. Dicen que eso se hace en unas universidades. Ya no voy a decir porque no, como sé, ya voy a empezar a ir a esa escuela, me vayan a ver y van a decir, a ver, señorita, muéstreme, revisión, pásele. Alcoholímetro. Híjole, no, usted ya es mayor de edad, pase. Y todos, ¡oh! Ah, no es cierto. ¡Ay, imbécil, mi juventud! ¡Estúpido, mi juventud! Sí, claro. Tranquila, Cotita, tranquila, no te enojes. Sí, suena como a Mickey Mouse. Sí, suena raro, sí. ¿Oh? Pero bueno. Pero bueno, justo falleció el fin de semana don Isabelo. Que por Javier aquí estábamos López. Haciendo, exacto, Javier López Chabelo, que por aquí estábamos, nos estábamos riendo de decirle don Isabelo, porque hay un sketch de la familia Peluche, ajá, donde Junior, bueno, le van a hacer la fiesta a Ludoviquito, ¿no? A Ludoviquito, exacto. Y Junior y va con su papá, con Ludovico. Ajá, con Ludovico, ajá, a contratar los servicios de Chabelo. Pero los atiende don Isabel. Bueno, Chabelo, pero pues obviamente es el drama que el buen Ludovico les dice, ándale, don Isabelo, préstenos a su hijo, y pues ya por ahí está, don Isabelo. Entonces por ahí viene ahorita el chiste que nos estábamos acordando, pero a ver, platiquen ustedes, chicos, ¿sí les tocó Chabelo, no les tocó Chabelo? ¿Qué era lo que más les gustaba de ver en familia con Chabelo? Turururu, así. Sí, así sonaba. Es que sonaba y con la marimba. Sí. ¡Y la marimba! ¡Sí, es cierto! Sí, le hubiera dicho el de la marimba, pase ese, sí, es cierto. Fuerzas. Uh-huh. Sí, cómo no. Ah, pues bueno, yo sí lo vi mucho tiempo de mi vida, la verdad. Muchos de los juguetes que patrocinaba ahí eran los nuevos, la última generación. Hasbro. Entonces, pues la neta, yo decía, no manches, yo quiero eso. Ok. Pues, bueno.
Llegué a ir. ¿Llegaste a ir? Okay. Conocí a... Sí. ¿Fuiste tú? No, yo nunca. ¿Tampoco? Yo sí nunca pude ir a... Okay. Yo sí fui. Solo una vez. Y fue muy bueno. ¿Qué tal te cayó, cuate? Es la banda, el carnal. Haz de cuenta que cuando sales al aire, sí hay grabaciones, pero hay momentos en los que bajan el telón y sale Chabelo y cuenta un chiste o se pone a platicar cositas, sí. Y así, ¿no? Y después vuelven a abrir el telón hacían, y inician. Hacían, porque ya no lo hacen, digo, cabe mencionar. Y don Isabelo, pues ya está allá o acá, porque pero también... con San Pedro. Está bien. Pues quién sabe. Bueno, no importa. Tenemos que aceptar que todos vamos para allá abajo. Pero bueno, ya. Está muy padre y te regalan dulces, o sea, a pesar de que a veces no te toque participar en los juegos porque lo hacen, pues sí, por tombolita. Ah, sí, la tombolita. Haz de cuenta que tu boleto tiene otro boleto como que clon, que trae un número. Entonces, cuando cierran el telón, sacan la tombolita esa, la giran, sacan, y dicen, a ver, necesitamos a la persona con el boleto tal. Okay. Y tú tienes tu boleto y ya. Ahí ya decide que tú entras a los juegos y eso. Y por eso ya participas ya en el en vivo. Okay. Fíjate que a mí no me tocó eso. O sea, yo sí fui al programa, pero no me tocó que mi boleto te intercambiaran por dulces o por algo. O sí, la persona que me llevó se chingó mis dulces. Ok. No, el chiste bueno. Es que eso era obviamente cuando entraron los dulces hasta el final del programa. Hasta decían, nadie se va de aquí con las manos vacías. Y pues ya te formabas y te daban una bolsita con todos los productos que patrocinaban. Chabela. Que era el ¿unos clásica... muebles troncoso? No, en ese entonces era Hermanos Vázquez. Hermanos Vázquez. No, es que en un principio sí. Era muebles troncoso. Hermanos Vázquez. Es que no, yo sí me tocó troncos. Es que eso iba. Primero fue muebles troncoso, que cabe mencionar que muebles troncoso es de don Isabelo. Entonces fue muebles troncoso, después fue Hermanos Vázquez, y cuando desaparece Hermanos Vázquez, o que ya estaba en lo último, regresó a muebles troncoso. Pero en realidad muebles troncosos siempre fueron de Chabelo, y creo que ya es lo que venía platicando hace rato con Nemi. Ya no existe como tal muebles troncoso, creo que solamente hay como dos o tres tiendas y me parece que están en el Estado de México, lo que quedaba de muebles troncoso, porque en realidad la franquicia, algunas, ¿no? Porque como dos o tres, pero así que tiendas oficiales de muebles troncoso, sí. No, pero son otras tiendas que tienen muebles troncoso. O sea, yo decía oficiales así. Grandes, de solo que muebles diga, troncoso. Ajá, exacto. Hay como tres. Pero sí hay otras tiendas que venden muebles troncoso, pero sí, son no como sé. Que absorbidas, por así decirlo. Esas sí no sé dónde las encuentren, pero bueno, muebles troncoso era justamente de Chabelo, y que era lo padre, ¿no? Y lo bonito, aunque lo vieras en la tele o fueras, creo que era lo bonito, no, yo creo que como niño, o sea, sí te impactaba y decía, ay, me voy a llevar una sala, pero yo creo que ibas más por la bicicleta o por ¿cómo se llamaban estos juguetes? Ustedes que son niños, yo me acuerdo mucho que lo sacaba Hasbro, que era un carrito a control remoto, y que golpeaba y giraba sí. El ricoché. Ricoché, ándale. No manches, nunca me lo trajeron. No sí. Era la otra. Era la otra. El ricoché, el Terrenator. Ah, sí, Terrenator. ¿Cómo se llamaba ese? Oigan, ahorita que estamos diciendo esto, y que perdónenme que los interrumpa, ya se viene el día del niño o el mes del niño. ¿Les parece que para el último programa de Por la Anécdota saquemos los juguetes de niños que no nos trajeron nunca? O que pedimos y nunca nos trajeron, y a ver si todavía existen. No, porque es el pasado y yo no volteo al pasado. Nada, no es cierto. No, está bien, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero está bien. Ok, a ver, bueno. A ver si a alguien por ahí en producción se le ocurre darnos nuestros juguetes apreciados de cuando éramos niños. Ojalá. Que no creo, pero bueno, aún así pues está bien. Sí. Entre ellos estaba el ricoche, debo de admitir. Es que, y hasta a mí me gustaba, yo era niña, sí, pero me gustaba el ricoché. Y es que había dos versiones, uno chiquito y uno grandote. Y no manches, el grandote era el chingón. Sí. Pero bueno. Pero bueno, ahí estamos, y que por cierto, por ahí creo que salió, si no estoy mal, o sea, salieron muchos productos de Chabelo, que era el clásico muñeco de Chabelo. Los zapatos Chabelo, sí. Claro. Uh-huh. Y que esos todavía están en Bubble Boomers, los tienen ahí. Ah, mira, eso no me lo sabía. Ese no me lo sabía. Y creo que por ahí salieron hasta dulces, ¿no, Chabelo? Yo eso sí no vi nunca. Ahí sí no, tampoco. Ahí fallo, la verdad.
Pero, sí, pues, patrocinaban varias cosas. Algo que me gustaba mucho, hoy en día, pues, ya diría, no manches, qué chingón me quería la sala o el sistema de audio, porque luego daba teles, cosas por el estilo. Algo que me sorprendió mucho es que nunca daba, ¿cómo se dice? Videojuegos, nunca regalaba videojuegos, no sé si se dieron cuenta. No. Cosas así electrónicas como videojuegos, ¿sí o no? Creo que ya nada más en los últimos años, ¿no? Creo que llegó a regalar. Sí, pero era una mini consola de videojuegos, pero nunca fue como que diera cosas así. Sí, sí, no. Siempre daba juguetes. O sea, lo que le gustaba realmente en ese entonces a los niños. Ya la edad moderna como que no la quiso meter, o no sé. O tal vez no le alcanzaba la producción para comprar PlayStation y dar Xbox, por ejemplo. No, pero no. Pero era un clásico, por ejemplo, hace ratito lo platicaba Emi, era un clásico pararte a las 8 de la mañana a ver en familia con Chabelo. Empezaba a las 9, ¿no? No, a las 8. A las 8. Y terminaba a las 11. A las 11. Eran 2 horas. Sí. Es que salían 2 programas porque grababan en sábado y en domingo. Ah, se metían los 12. A lo mejor, pues. Bueno, pero yo amaba, y se los juro que de todos los programas, yo amaba los programas cuando hacía con los famosos. Ah, que llegaban ahí. Que llegaban a competir los famosos. A mí me tocó el domingo que fue su homenaje, que volvieron a pasar en familia con Chabelo. Los Ángeles Azules fueron al estudio. Okay. Y estuvieron ahí tocando y toda la gente bailando. Que cabe mencionar, que eran pocos los grupos que iban a presentarse con Chabelo. O sea, que Chabelo decía, no sé, hacía todos sus juegos y que decía, ahora voy a presentar a un grupo, a un solista que cante. Era muy raro, porque normalmente era juegos y al final él era el que cerraba siempre su show con una canción. Con Mi Maestra Me Dio Un Beso a la Salida, tocando con sus famosos bombones. ¿Cómo se llamaban esas cosas? Porque ya ven que salía Chabelo tocando esas cosas. Ah, sí. Por ahí preguntan que por qué te ves tomado, Diego. ¿Quién? ¿Cómo que? ¿Cómo me voy a ver yo tomado? Tranquilo, patito, tranquilo, patito. Dice por ahí Noé Uribe, ¿están tomados? ¿Por qué se ve tomado el Diego? ¿Quién llevó aguas? Son aguas locas y vino a ofrecerlas un señor en una camioneta oscura. Pero bueno, dijo que eran de la Michoacana. Y ahora vemos doble. Pero bueno, no importa. Y es que aparte sí creo que es como que un símbolo en algún momento de nosotros, porque pues marcó algo. Todos sabemos lo que es la catafixia, todos decimos te la catafixio, entonces dicen muchas cosas así, que obviamente pues ya es cultura general. Ya es cultura general, o sea, ya sabemos luego a quién se refiere. Sí, claro, yo creo que sí marcó una gran década y temporada Chabelo. No, década, años. Bueno. Ese señor estuvo. Pero a lo que veis que sí marcó un parteaguas, yo creo, de lo que era un programa familiar y que yo creo que me atrevería a decir que hasta la fecha no hay actor, comediante, que haga que tenga el rating que tenía Chabelo, como les decía, que era una costumbre en la familia mexicana pararte a las 8 de la mañana para ver Chabelo un domingo. Uh-huh. Que era como, o sea, todos los domingos, y por eso les digo, me atrevería a decir que no ha llegado, y quién sabe si llegue, otro actor o comediante que haga eso, ¿no? Ya, de hecho, ya no hay esos programas. Muy difícil. Sí, no. La verdad es que ahorita yo creo que, la verdad es muy raro que veamos a alguien que tan solo te levantes 8 de la mañana y veas a un programa, ¿no? Hoy también no, yo ya las crudas ya no me dan. Las 8 ya no me dan. No, yo ya me levanto, pues ahí estoy medio día. Pasaditos del medio. Y regresando, por ejemplo, a los grupos, cuando yo fui, ahí fue donde conocí a sí, porque tocaba ¿cómo se llama? Vicente Fernández Jr., uno que no tenía un dedo, o eran dos, no me acuerdo, pero no tiene dedos, pero es Vicente Fernández Jr. El hijo mayor de él fue a cantar ahí. Ah, no, está así, de hecho sí, está como el hombre ella. Porque agarraba el micrófono así con estos tres, así. Discriminación. Te pasas, cuate, te pasas. Suena muy raro, me da cosa. No sé qué tenía su agua. Sí, su agua sí tiene algo. Hasta se ve verde. Pero bueno, ¿qué pasó, cuate? ¿Qué pasó? ¿Por loco? Por la derchata. Ya me la acabé. Pero bueno, sí, definitivamente conocí a ese cuate.
Y de los más juguetes que mencionaba, algo que siempre me encantó y que nunca lo pude obtener, cuando empezaron a sacar los Transformers, que salió de Transformer, los muñecos, sí, y se hacían carro y toda la cosa, sí, y él los regalaba ahí, o sea, no manches. Ah, y cuando hacían los juegos, ya ves que se ponían como que unas casacas, el equipo rojo y el equipo azul. Sí, sí. Y me encantaba el maldito carrito que te sentabas, o sea, hasta cabía Chabelo, cabía cualquier persona en esos carritos, hasta los niños. Te sentabas y tenía dos palanquitas que le hacías así y avanzabas. Yo quería uno de esos, maldita sea. Es Anchas. Sí. Y pues bueno, Chabelo. Nunca supe dónde los vendí. Don Isabelo. Bueno, yo, Don Isabelo, yo tampoco. Pero, y yo creo que además, algo que todos recordábamos, desde luego, era su vestimenta. O sea, salía con los como noveroles de los 70s, viejísimos, con todo respeto. Shorts, no, con todo respeto hacia alguien que ocupa overoles de mezclilla, que lo conozco muy bien. No, es que conste que fue acá, yo no sé. Estamos pero en vivo. Pero es que yo digo que... Pues, ¿quién ha llevado el que se parece al de Chabelo? Pero es overol, el que lleva es overol largo, yo digo overol corto. Ah, el de Chabelo era como shortcito. Sí. Uh-huh. Bueno, pero... Pero era a lo que referimos. Iba, que es, era viejísimo, bueno, ese tipo de... El tipo de... Ah, ya. Discúlpenme, es que... Son cero obvios estos niños. A lo que voy es que llevaba ese tipo de overoles y que al final de cuentas sí se seguía vistiendo como niño. Pero ya después creo que en los últimos dos o tres años, si no estoy mal o un poquito más, ya no usaba ese tipo de overoles. Ya salía con bermuditas y su camisita de chavo. Bueno, no, también luego salía con hawaianas. Ajá. Ah, sí, sí. Playeras de béisbol y luego también, ¿no? Ajá, como exactamente. Y creo que le iba a la América. Y le era por, americanista. A ver, otro que se nos va a poner a la América. Usted no le va a ir a la América. Pero bueno, justo ese tipo de cosas. El único defecto de Chabel. Un montón de niños. Bueno, sí, pero. Pero bueno. El más notorio. Es el más notorio. Pero justo hacía como parteaguas, ¿no? Que de repente... Pues ahora, yo te puedo asegurar que si siguiera en familia con Chabelo, ahorita ya me lo hubieran censurado como muchísimo al señor por toda esta tendencia que están teniendo actualmente de que, pues, a lo mejor tenía las modelos hombres o mujeres, pero que eran con faldita, tipo shorts. Sí. Pero se veía bastante decente ahora. Porque sí, no, pero acuérdate que ahorita... Ya cualquiera que sale enseñando pierna ya está mal. ¡Opresor! ¡Opresor! Ajá, que no manches, la verdad es que sí se han hecho ya muy cristales. Hablando de eso, audio transporte público, me tocó precisamente ayer. Cristal. No, se empezaron a pelear dos señoras. Sí. Y es horrible. Las hubieras grabado. Porque me quedo así y digo, chale, no manches. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero una se levanta enojada. ¿Qué? Y me pisó, y me choca que me pisen los zapatos. Lo pisaron. Y y va y se sienta enfrente, y yo luego me quedé así de, y me le quedé viendo. Y dijo otra, pinche vieja que quién sabe qué, no me está empujando. ¡Verde! ¿Y qué pedo cree que me estaba diciendo a mí? Y se empezaron a pelear, pero a tal grado de, no, pues te rompo tu madre, más si chingas a tu madre. Y la otra le decía, tú por delante. Y así se empezaron a gritar. Y yo me quedé así de chale. A ver, señoras, las dos están gordas. O sea, ¿cómo se les ocurre sentarse en un asiento para dos? Si ustedes ocupan cuatro. No, bueno, o sea que... No, ¿pero cómo te le quedaste viendo entonces a la señora? Es que me pisó. Haz de cuenta que ella estaba sentada hasta el fondo. Creo que yo una vez empezaba a Dieguito. Y le dije, perdón. Y Diego me dijo, no te preocupes, pero fue sin querer. Y le dije, pero no lo vuelvas a repetir. Es cierto. Ah, ok, qué bueno. Pero es que ahí ella sí me pisó fuerte. Porque, o sea... Aparte, pues, gorda ya, dijo, no, pues sí. Sí, no manches, me enterró el pie en la combi, así. Claro. ¿Qué onda? No, en serio, ¿qué tenían esas aguas? No sé, algo tenía. Ok. Tu outfit buchón, vamos a compartir. El chiste es que se empezaron a pelear y después se terminó bajando la otra señora. Ok. Pero es que es tan increíble, o sea, entre hombres nunca pasa eso. Lo pisan y disculpe, caballero, no pasa nada. Ay, depende, porque hay uno que otro viejito que si se empujas pone... de repente, ya dices, disculpa, y no hay cuidado. Ah, no, no hay problema. Sí. ¿Empujas a una señora? ¡Ay, no me empuje!
Lleva su pinche bolsa así, no manches. Ya, por favor. Pero bueno. Gracias, esa representación. Ay, no. Tranquilo, cuate, ya te lo de tu agüita. Ya no me la acabé. Pero bueno, ya, perdón. No importa. Ya, perdón por salirme no, un poquito está bien, de contexto. Tenía que aclararlo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está tu piecito? Está bien. No te lo pero sí hinchado. Me enojé porque pues acababa yo de ya llevar mis zapatitos bien. Okay, bien. Y ella traía botas además. O sea, dije, no te pases de lanza. Me dejó ahí marcado su pinche terreno de tierra y no, no manches. Saludos pobre. A la se... Pero bueno. Saludos a la señora que pisó a Diego. No saludos manches. Saludos, señora. Pero y bueno. Se hablan bien feo. Supuestamente son como que las más acá y todo. Y se hablan. No, se tratan que, peor entre son ellas. Las que sí, son las o que sea, más eso está bien chistoso. Nan sabe de eso. Hasta a mí me da miedo subirme al metro en el vagón de la ¿te ha tocado ver así pelea intensa de rucas? Sí. Doña contra doña. Sí. En el metro. Que me ha tocado solo son de palabras. Que se peleen, que se agarren. No me ha tocado. Pues a mí sí me ha tocado que se agarren, se trenzan. Sí. Pero se trenzan siempre de los cabellos. Y yo pues, le grito: ¡A es que puño no hay... limpio, señora! ¡A puño! No tienen pues otra que cosa que hacer. Es el impulso de la mujer, ¿no? Que te agárrate las greñas y a ver quién afloja sí. más. Sí. A ver no, a mí me ha tocado que la... con una mano le agarra los cabellos y con otra le pega. Pero en videos nada más, ¿no? En persona. Ah, sí, sí, en videos. Sí. Bueno, a mí me ha tocado que no, se agarran del cabello. Así a puño, no. Me gustaría. Porque sí. Yo sí soy de las que les grita con el puño. ¡Oh! Con el puño. Me imagino una así de. Ya nos acercamos 50 a la gorda. 50 a la gorda. 50 a la gorda. Va, giro 100 a la otra. Va. Ah, muy bien. Pero bueno. Perdón por salir de contexto. Nos salimos un poquito, pero ahí está. Ah, es que las peleas de gordas. Peleas de gordas en el que sí, pelea de gordas en el trabajo. Pero sí, hoy en día un programa así, pues ya sería más complicado porque sí. Pues hay muchas normas, ya cualquier cosa dirían él. Y que justo ahorita... No, ya ¿quién ve la tele? Justo ¿no? es a lo, estás... que, a lo que iba, porque yo creo que ahorita, en la actualidad, exacto, es menos común. Y porque ya sacamos como la parte bonita de Chabelo, que eran las catafixias, que era como el que siempre estaba sentado el señor y que pues se reía y que hacía reír a los niños. Y iba a salir el clásico de, ay, es una copia de Chabelo. Entonces, exacto. Ya... Pero, así como tuvo su lado bonito, pues Don Isabelo también tuvo por ahí su lado oscuro y un poquito feito, porque resulta ser que, por ejemplo, Eugenio Derbez trabajó con Chabelo. Cuando Eugenio estaba todavía muy joven, muy ¿no? joven, sí. Era el que daba que vueltas traía, a la tómbola. Todavía no, ¿cómo se llama? Todavía no era, ¿cómo le dicen a Eugenio Derbez? No era el Velarde de México, no. Ese es otro. No me acuerdo, pero tiene un apodo. Sí. Lo apodaron a Eugenio Derbez. Pero ya saben, el que trajo de nuevo el cine a México. Nada, es que hay unas películas buenas otras, no tanto, ¿verdad? Pero sí. Ese es el punto al que iba. En que ahorita, al final de cuentas, y justo yo lo vi por ahí en alguna nota, que como hay notas buenas y positivas hablando de Chabelo, como había notas no tan buenas, sí. Porque justo hablaban de la parte del maltrato que muchos empleados de Chabelo sufrieron, y que ya sabes, ¿no? Salieron la prueba de los videos donde le está dando unas cachetadas al Eugenio con los boletos. Y dice, ya, ¡hable bien, hable bien! Ah, sí. Exacto. Eso no se ve, es que yo lo entendí porque, pues, bueno... En su papel era así, así de, claro. ¡Hable bien! No manches, o sea. Pero lo que voy es que si lo... No me copies, copies. Si lo hicieran en esta... Si lo hicieran en esta época, efectivamente, más de una se hubiera puesto, pero si Chucky, ¿no? Por ahí creo que en algún momento tuvo algunas demandas de acoso de ciertas trabajadoras que eran las que iban con el niño y que lo abrazaban y que, a ver, pregúntale, niño, ahí vas a... Entonces, nunca procedieron, nunca fueron más allá. Sabrá la vida a Dios y quien usted crea si habrá sido cierto o no que Chabelo, pues, por ahí... Es un poquito feo pensar en eso porque, pues... Sí, por ahí... Yo lo tenía aquí. Sí, claro. De hecho, ¿sabes qué? Yo sí, creo Chabelo. Que es complicado. Por ahí también hubo una demanda en algún momento de una señora que dijo haber sufrido acoso de Chabelo por... Porque quería... Trabajar con exactamente, él, exactamente, ¿no? Y sí. Le dijo, sí, bueno, si quería algo, pues se tenía que acostar con el señor.
Entonces, no sé, como dice Diego, qué tan creíble hubiera sido, porque nunca se le demostró. Pero también cabe mencionar que Chabelo era uno de los directivos de Televisa. Entonces, era poderoso. Entonces Televisa tampoco iba a sacar a la luz, no, pues, ¿verdad? Lo mismo pasó con el señor Raúl Velasco, que ese sí, donde quiera que esté, porque ese señor sí se veía, desde que se paraba enfrente de la Raúl televisión, Velasco. Era puerco, diría mi compañero. Contexto, ¿quién es Raúl Velasco? Es que si ya no. Raúl Velasco era un gran conductor, bueno, así lo catalogó Televisa, gran conductor que llevó años a Televisa y que salía siempre en domingo. Siempre en domingo. Siempre en domingo y presentaba a artistas, llegó ahí pues todos, Thalía, Joan Sebastián, Luis Miguel, ahí, sí. José, o sea, todo aquel que quería, exactamente, todo aquel que quería triunfar en la música tenía que ir ahí. Programa. Pero siempre aquí era que si eras mujer y querías ir, te tenías que acostar con el señor para que despuntara tu carrera, porque si no, pues no. Entonces, bueno, eso es algo que de todo mundo sabía y que por muchos años lo ocultaron. Hasta que el señor fallece, es como Televisa dice, bueno, sí es cierto. ¿Saben qué? Tenían razón, el señor Raúl Velasco acosaba, el señor Raúl Velasco tenía catálogo de mujeres para ver a quién se iba a echar y quién iba a pasar, ¿no? Entonces, pues, era el mismo poder que tenía en algún momento Raúl Velasco, lo tuvo también Chabelo, ¿no? Porque era gente importante en Televisa. Entonces, como dice Diego, cuesta trabajo creer de repente como esta parte, pero también no, yo no estoy negada que sí hubiera sido cierto, porque lo platicamos hace rato, hubo entrevistas en las que el señor Chabelo, entiendo que ya se sentía cansado, porque a lo mejor pues ya tantos años de carrera y sí, esta no, situación, ya. Y ya era un señor de la tercera edad y esto, pero a veces la manera en que contestaba en sus entrevistas de ¿qué te importa? Grosero, no, y ni siquiera hablaba ya así, o sea, ya hablaba con su voz normal. Ah, sí, cómo la cambiaba, sí. Primero decía, sí, ¿qué te importa? Ya después, ¿qué te importa? Justo. Tenía voz fuerte, Chabelo, estaba justo, bien. Entonces... Yo estaba creo que enorme era, el carnal. Sí, era muy alto, pero hacía como ese tipo de entrevistas en las que ya el señor ya se veía cansado y fastidiado, ¿no? Yo creo que si en algún momento pues ya no hubiera querido, yo creo que hubiera sido mejor decir, ¿saben qué? Ya. Y creo que el último escándalo que tuvo el señor, bueno, pues fue de su última relación que tuvo, ¿no? Con una chavita 40, 30 años más joven que... Don Isabelo, ¿no? No estoy seguro. Según yo, fue una que supuestamente fue una chica que apareció diciendo que era su hija y que él no la reconocía. Pero que al final de cuentas sí hicieron pruebas de ADN, y DNA también está correcto, ¿eh? Y resultó que sí era su hija. Bueno, esa sí sé, y que tenía que pasar una pensión. Sí. Pero yo decía de las últimas fotos que se le vio ya Chabelo retirado con una chica. Que les digo, no sé si era 30 o 40 años. Bueno, pero pues también la chica está ahí por algo. Ah, sí, claro. ¿No? Eso se sabe y se sabrá siempre. Y ahora ya se fue y pues bueno, ya tiene muebles troncoso para ella. Muebles troncoso. Que por cierto, ¿alguien llegó a ver los muebles troncosos? ¿Sí eran buenos? O sea, ¿eran de buena calidad? Es que yo pensé, fíjate, es que yo tenía una mala idea. Yo creí que Hermanos Vázquez. ¿Era muebles troncoso o no? Sí, después se transformó a muebles troncoso. No. Pero bueno, lo que sabe cada quien, los de Hermanos Vázquez sí están bien chingones. Carísimos. Sí. Y madera chida, buena. Carísimos. Ah, ¿eran caros? Carisísimos. Mm-hmm. Por eso es que desaparecieron. Ah, bueno, pero es que ocupaban madera buena. Porque conozco todavía muebles en casa de tíos, familiares, amigos y demás. Sí, hijo, pero... Que son de Hermanos Vázquez. Sí, pero... Que están... No manches, están muy bonitos. Sí, pero que solamente los iba a comprar de la sociedad media alta para arriba, o los de la sociedad más para bajito, pues los compraban, pero a 32 años, ¿no? Porque pues no había. No había con qué. Entonces, pues no, ¿verdad? Ok. Pero bueno, recordando a Hermanos Vázquez, me encantaba su intro. ¿Cómo sonaba la canción de Jinetes en el Cielo? Viejísimo, por cierto. No manches. Pero bueno, y de muebles troncoso,
Sí llegué a ver tiendas y eso, y se veían buenas las cosas. Porque... A ver, si hay alguien aquí en el público que haya comprado muebles sí. troncosos, dígame. Que tenga algo de muebles troncosos. Sí, digan no. si sí son de buena calidad o no solo es aglomerado ahí que se rompe con el agua y la humedad. Con el agua y la humedad. Sí, puede ser, la verdad es que... Es que la neta, los últimos muebles que sacan otras, hay muebles buenos, no lo voy sí. a negar, pero hay unos que sí, no manches, y ya pues son de MDF, cubiertos ajá. de fórmica, o nada más es precisamente aglomerado, ajá. que le pegas y se rompe y se ve todo el comprimido, o sea, las camas que ya no aguantan el poder y se caen, o se les rompe la cabecera. Pero es que... O sea, pero eso es por otras situaciones, ¿no? Lo que ustedes piensan. Cada quien... Cuando sí. da la cama loca, que estás ebrio, que cada tiembla. Quien habla de sus anécdotas. Sí, por sí, algo sí. es por la anécdota aquí. Yo no tengo de esos. Cada manos. Quien. Pero a lo que yo voy es que... Es que... Volvemos a lo mismo. Todo va cambiando y el mercado efectivamente te va exigiendo cosas diferentes, digo. Ya es muy poca la gente que de verdad aprecia o valora un mueble de madera. Prefieren muebles que son más económicos, que les modernos. Va a durar a lo mejor un poco menos, sí, concuerdo contigo, pero se ven más modernos, los tienen en menor tiempo porque el llevar uno de madera tiene uno, un proceso y dos, debes sí. de saberlo también cuidar. Entonces te consume económicamente un poco o te exige un poco más y la verdad es que ahorita la economía pues no está como para, ¿no? Entonces son pocas las personas que valoran y pueden llevar un trabajo de madera. Entonces... Eso también va de la mano y que efectivamente, ya lo decías tú, salió en muchas compañías, muchas empresas que empezaron a hacer este tipo de muebles, les resultó, y bueno, pues es el resultado de que ahora muchas mueblerías o muchas tiendas que se dedicaban a este tipo de pues cayeron. De muebles, exactamente, ahí tenemos Viana, creo que tampoco ya no existe. Entonces, ese tipo de cosas, al final de cuentas, te tienes que ir modernizando, actualizando, como le quieran decir. Pero la verdad, de... los muebles de esa época también son artesanías, porque no manches, uh-huh. había muchos que los hacían a mano, ya uh-huh. hoy en día pues ya hay máquinas que sacan los cortes en las tablas y eso ya uh-huh. nada más es para ensamblar, pero hay unos que tenían que hacer medidas, cortar, todo, uh-huh. todo, y son los muebles que les juro que son los que están hoy en día y que aguantan el tiempo que tú quieras, son muebles chingos. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Los muebles más caros que puedes comprar hoy en día son que ya sean hechos con triplay. O con madera pura. Sí. Sí, es cierto. Para que te aguante. Pero mientras otra canción, a ver, ¿qué me va a poner? Otra la de canción. Superman. Póngale su canción de Superman. Por favor, es que esa fue mi favorita de Chabelo, la verdad. Ahí está, vámonos con una rolita de Chabelo, recordando a Don Isabelo, dicen por aquí. Pero aparte aquí tenía otra cosa, hablando de eso. Los grandes de Televisa de esa época, obviamente, pues era el Tigre. Bueno, ¿cómo le decían? Sí, el Tigre, ¿no? El de... El dueño de Televisa, antes de Emilio Azcárraga. Ah, es Emilio Azcárraga Milbor. Pero le decían el Tigre, ¿no? Uh-huh. Aunque tenía aquí un lunar de cabello que se le veía blanco. Que fue el primero que empezó a armar el Estadio Azteca. Uh-huh. Así que es el papá el de... El papá de Emilio Azcárraga. De Azcárraga, ese. El señor. Ese, dicen que ese era el... Bueno, pero porque él ahí sí me van a permitir, porque ¡pum! Los medios de comunicación... No golpeé el micrófono. Ahí es cierto. Saluditos a todos los que nos están viendo, gracias por conectarse. Sí, bueno, ahí sí te... ¿Qué pasó? Ahí va. ¿No encontramos excusé, Superman? Ya. Ok. ¿Y por qué no escondes el teléfono? ¿Qué estás viendo? Yo veo el reflejo en tus lentes. No, no es cierto. También se quedó. Pues es el Spotify. Continúe. Pero ese no es Chabelo, ese sí. es Patilú. Pero aquí dice con Chabelo. Ah, súbelo un poquito. Que por cierto, Patilú. Pero regresala desde el principio. Que por cierto, Patilú se está ahorita reivindicando porque la señora era. Pero bueno. Y sabrán por qué me gusta, porque tiene un toque tipo rockero. Y lo peor del caso es que sí me sé esa rola de Patilú, porque luego he escuchado Patilú, pero bueno. Sí, a lo que iba es que, bueno, ese señor, pues en realidad fue el fundador de... Televisa. Exactamente, y él, durante todo lo que él hizo, ¿y si jamás... ¿Y cierto que venían de Monterrey? Sí, y jamás solicitó como dinero...
de otras, o sea, que se asociaran más, a diferencia ya del hijo Azcárraga, que por ejemplo, Chabelo fue uno de los socios, el señor este que te acaba de decir otro, por ahí que vinieron... Chespirito también, ¿no? Chespirito también, por ahí también varios cubanos que ahorita ya Televisa casi todo, los socios mayoritarios son cubanos. Entonces, el señor nunca... pues nunca hizo sociedad con nadie. Es que si no mal recuerdo, él era ingeniero, ¿no? Sí, creo que sí. Y él hizo un invento no sé qué, que remodernizó algo, por eso tuvo mucho dinero. Pues mira... si no mal recuerdo, pero estaba muy cañón ese señor. Pero la de Chabelo original, esa... es que hay una que la canta solo Chabelo. Ah, no, pues... no me salió esto. Bye, bye, bye. Ay, yo me... va a llorar, Dieguita. Pero bueno, se ya. Se nos fue de misa. Es que ya se me olvidó la polémica que trae aquí. Ah, sí. Entre esas polémicas que mencionaban de Chabelo, que tenía todo eso y demás, también tuvo ahí unos problemas que él ya no estuvo muy marcado, porque obviamente yo creo que él dijo, arregla tu bronca. Pero uno de los hijos de Chabelo, no sé si tenía varios o no sé, pero uno de ellos era manager de los famosos youtubers que salieron en una gran época, por eso del 2012, 13, que estuvieron mucho tiempo, que son el clásico crew de Wherever Tomorrow, ¿sí los conocen? Ah, sí, el Wherever Tomorrow. Que pues ya saben que ellos fueron, les hicieron un fraude muy grande y les robaron todos sus canales y todo su dinero, y el manager... que le decían el Talán, eso está súper marcado ahí en YouTube. Uh-huh. Era hijo de Chabelo. Bueno, es hijo de Chabelo. Es que, híjole, a eso iba. Yo creo que es muy complicado que justo los actores de esa época o que venían como de esa época, que los hijos pues sean lo mismo o fueran a hacer lo mismo, ¿no? Porque a veces te quedas con esta idea, por ejemplo, a lo mejor decías, bueno, el hijo de Chabelo a lo mejor tenía como más ese talento, ya venía del papá y, ¿sabes? Y pues no, porque a lo mejor aquí se está involucrado en un fraude, y por ahí cuántos actores no hemos conocido que... me voy a desviar un poquito a lo mejor, pero yo creo que Emi, que sabe un poquito más de este tema, en el cuestionamiento futbolístico, por ejemplo, el hijo de el Chaquito, El hijo del Chaco Jiménez. Por ejemplo, todo el mundo dice el Chaco Jiménez, wow, y su hijo, pues no, nada que ver. Sí, entonces, yo creo que ahorita que tocabas ese tema dentro de esto, yo creo que, pues ojalá que se haya podido resolver y que no sea tan cierto, ¿verdad? No, todo sí es cierto y ya está, eso ya es historia de YouTube casi. Pero tuvo que pagar algo, supongo. Ese cuate, ¿no? Pues es que les hizo firmar un contrato donde sí, que los estipulaba todo. Sí, que los estafó. Y pues no había de otra. Estaba firmado. Qué mal. Estaba en letras pequeñas. Qué mal, por el hijo de Don Isabel. Ahora sí, el hijo de Don Isabel. Y ya ahí, pues ya, ¿cómo se dice? Hay videos incluso del Fede Lobo, que pues ahorita es muy famoso en YouTube. Ok. Que todavía saca y se pone a reaccionar a sus videos viejos cuando salía... Todos los del equipo de Wherever Tomorrow. Uh-huh. Y hacían como pequeñas series que pues las subían en YouTube. Uh-huh. Y hay una donde se van a Acapulco. Okay. Y están en Punta Diamante de Acapulco, que ya sabes que esa es la zona como de ¿no? Que ya está viejísima, pero bueno, ajá. Pero pues ahí ya sabes que hay casas súper cañonas. Es que por ahí de los 80s y 90s, Acapulco y justamente esa playita o esa parte era muy famosa, como dice Diego, porque era como era la zona, ¿no? Súper. Ajá. Okay. Sí, claro. Y pues ahí mismo dice, esa casa, adivinen de quién era. Y pues obviamente dio referencias a que era de Chabelo. Entonces imagínate, o sea, no manches. Que por cierto, que por ahí que salió. Tenía su buen billete, no, Chabelo. Tenía, sigue teniendo. Y vive aquí en Magdalena Contreras. Eso no lo creo tan factible. Tenía una casa, sí sabía, pero según yo no vivía aquí. Pero que por cierto, ahí de Acapulco vivía muy cerca de la casa de Luis Miguel. Por eso hay una foto que de hecho este fin de semana Luis Miguel subió, donde estaban en Acapulco juntos y se tomaron una foto.
Porque se dice que Chabelo estaba en su casa, Luis Miguel lo vio, literalmente vecino, vecino. Y salió y lo vio y le dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro. Y se quedaron ahí. Luis Miguel, no. Luis Miguel a Chabelo, imagínate. Pues es que sale Luis Miguel y dice, y se nos amaneció aquí en la playa. No vuelvas a cantar, por favor. Pero. Cálmate, cuate. Pero a lo que voy es que. Al final de cuentas, ese tipo de acciones, pues bueno, yo creo que se terminaban rozando la elite con la elite, entonces, pero ahora vamos a pasar con otros que vamos a hacerlos muy resumidamente porque la verdad y sí desconozco mucho de su carrera, pero tenemos el caso de los otros tres que se nos fueron, que fue Irma Serrano, una gran vedette de los, ¿qué ha de haber sido? ¿60s? Si no estoy mal. Solo sé que ahí también tuvo colaboración con Pedro Infante, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando entonces, imagínense. Sí, como 70, 60. Más o menos. Entonces, pues ahí la tigresa, que se hizo famosa por sus escándalos, por andar con chavitos ahí que les robaba. Bueno, que le robaban a ella más bien, ¿no? Pues es que no manches, también tiene mucho dinero ella. Sí, el teatro Fru Fru. Para que vean, desde entonces ya existían las Sugar Mommy. Exacto, y que el teatro Fru Fru, por ejemplo, que creo que hasta la fecha sigue cerrado, pues decían que era casi todo de oro, entonces... No manches, ¿en dónde está ese teatro? Por Bellas Artes, de la parte de atrás de Bellas Artes, así en contra esquina. Ah, creo que... Y usted lo puede ver, y bueno, las últimas veces que yo llegué a visitar por ahí, no sé si cerrado. Recuerdo que es donde te dejan hacer tours y que se manifiestan cosas de terror, ¿o ese es otro? Sí, es ese, ¿no? Sí, el teatro Fru Fru. Hay que ir. Porque ahí tuve un amigo que sí fue y tomó fotos y se ve una niña así bien cabrón. Esa sí está muy cabrón. Ok, bueno, pues ahí está. Si usted quiere ir, pues contrate ese paquete, ¿verdad? Tenemos que llevar a Nan. La obligamos. No voy a entrar ahí. De día, pero obviamente el teatro de adentro está oscuro. Sí, sí, ay, me dio un calor. ¿Ya ves? Cuello. Dios, calma luego. Nan tiene un karma bien poderoso. Sí. Nan, le quiero hacer una bromita amistosa y... No manches. Pregúntenle a mi sex. Sí. ¡Ah! ¡Hermano! No, es que están en el infierno. Ah, no es cierto, este. No, es cierto. Pero bueno, vámonos con otro que justamente también acaba de fallecer y es el señor Ignacio López Tarso, ¿no? Ese sí consta que era un caballero. Que era un caballero, justo. Sí. La verdad es que creo que era de los pocos actores que nunca se metió como en broncas, escándalo. Exacto. Se llevó premios super cañones. El señor todavía a sus 90 y qué óvole estaba actuando. Era buena onda, ¿no? Sí, o sea, no creo era... que su última obra de teatro fue hace como medio año, un poquito menos, que fue Picasso, que hacía con Araceli Arámbula, aquí en el teatro... IMSS. Del IMSS, exactamente. Aquí en San Jerónimo, para la gente que ubica un poquito. O la Unidad de Independencia. Creo que es el teatro de la Unidad al lado, de Independencia. Sí, al lado de la bandera más grande de México. Justo. Está, obviamente, en Magdalena Contreras. Es correcto. Entonces, la verdad es que ese tipo de... ese tipo de actores, más bien, que todavía hasta casi sus últimos días, el señor Ignacio López Tarso, miren, consciente al 1000%, todavía estaba haciendo teatro, por ahí todavía me parece que se aventó una o dos novelas, y nunca fue de escándalos, de hecho creo que hasta su hijo por ahí ya ha hecho dos o tres actuaciones, no más. Y pues también, o sea, como que ahí sí son también de los actores que se mantienen ahí. Humildemente. Y que los ves y que dices, mira, ¿no? Y que, pues el buen Ignacio López Tarso también en su momento se hizo famoso por un personaje, que ahorita se me olvidó el nombre. Ahí sí hay gente que me puede echar la mano. Porque se me olvidó el nombre justamente de esta película, que fue cine también. Que el Macario, señor... ¿no? Macario. Sí. Macario. Gracias. Uh-huh. Y que justamente fue quien se hizo famoso a raíz de esta participación, ¿no? Entonces, ok. Yo solo quería entrar al S y no sé por qué se abrió eso. Pero bueno, saluditos al buen Panchisco que también ya nos está viendo. Gracias. Don Panchisco, qué bueno que se conecta. Don Panchisco. Dígale a Mariana que se conecte, ya no se conecta. Pero bueno. Dígale. Entonces Macario. Macario, justamente... Sí. Y pues creo que ya de ahí nos brincaríamos con Rebecca Jones, que falleció también hace como dos semanas, ¿no? Más o menos. Ese nombre se me hace muy sexy.
Rebeca. Esta, es que suena cool. Y luego Jones, no manches. Sí, Rebeca sí. Jones. Que, pues por ahí, la verdad es que también tenía ya pedillos la señora. Y no, ¿sí? O sea, sí. Me refiero en la cabecita. O sea, sabíamos que le había dado cáncer en un seno, me parece. Salió y justamente a raíz le, me parece que tuvo una recaída. Y es de lo que posteriormente, pues bueno, ya no pudo recuperarse. Pero me refiero a que tenía ahí como pedillos, porque justamente su ex esposo, que llevaban años, resulta que se divorcian. Y comenzó a salir con un chavito que después ya no, y después no sé qué pasó. Nada, no, estoy viendo contraseña Wi-Fi. Con doble F, no es cierto, continuemos. Ok, y yo, ok. Entonces, justamente, pues por ahí también estuvo como en algunos escándalos, a diferencia de por este tipo de situaciones, ¿no? Que andaba con alguien más joven y demás, y que después, cuando terminan... Que ella estuvo emparejada con este, el otro actor, ¿no? Ajá. Alejandro Camacho, ¿no? Alejandro Camacho, exacto. ¡Míralo! ¡Va bien el joven! Y estudió. Claro. Eso es todo. Dijo, va a haber prueba, yo estudio. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Uno se tiene que preparar para el programa. Dice, por aquí tarde, pero aquí andamos, saludos. Mariana está en clase. Ah. ¿Por qué me golpea? ¿Por qué mi karma no funciona? Debería caer un meteorito o algo, pero no, mi karma. No es cierto. Una disculpita, ¿no? Usted disculpe, que sigue en la clasiación. En la clasiación. Sí, sí. Y, bueno, pues, yo creo que el más memorable, pues, ahorita fue Chabelo, que por ahí yo platicaba con Emi, no sé ustedes qué opinan, que por ahí mucha gente se quejaba que por qué no se le hizo un homenaje como... A Chespirito. Como se le hizo a Chespirito. De hecho, si no me equivoco, creo de los homenajes más grandes que le han hecho a alguien... Es el de Chespirito. Es el de Chespirito. En el Estadio Azteca. O sea, es que se lo llevaron desde Televisa San Ángel hasta el Estadio Azteca, escoltándolo y todo. Sí. Y en el Estadio Azteca hay todavía otro rato. Y ya después de ahí, no recuerdo si se quedó aquí o se lo llevaron a... ¿Dónde estaba? Creo que sí, ¿no? Lo entraron aquí. Sí. Creo que sí. No, creo que una parte, ¿no? Y otra se fue. No, según yo... Partieron en cachos y la cabeza se va para allá, las patas acá, el... No, sí, creo que no, sí. No, según yo, sí, o sea, sí fue completito, o sea, pero me parece que sí está ahí en el famoso Panteón de Dolores. Ahí sí. Me parece, pero no estoy 100% segura, con eso que doña Florinda no me vaya a ver y vaya. No. Lo que sea de cada quien, señora, usted es mala, pero bueno. Sí. Pero sí, bueno, eso es algo que mucha gente se quejaba de esta parte, que porque a Chabelo no se le hizo justamente un homenaje del mismo, vamos a decirlo, grado, del mismo. De hecho, hasta modo. Está gracioso, hasta a este Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, le hicieron un homenaje en vida, no sé si lo recuerdan. Sí. Fue sí, muy, muy famoso eso. Cierto. Fue a tocarle Juan Gabriel. ¿Qué? Sí, a Chespirito. Sí, sí, sí. Ah, sí, me acuerdo que estaba con su oxígeno todavía. Sí, de hecho sí traía su oxígeno. Sí, me acuerdo. Y fue Chabelo a cantarle también. Sí, Chabelo. Estuvo ahí. Chabelo ahí con él. Don Isabelo. Y ay, no manches. Sí, sí. Ahora hablemos de las obras buenas de Chabelo. En todos los Teletón iba a cantar, estaba ahí un buen rato de... ¿En estos últimos años ya no fue? Ah, pues quién sabe, no sabemos por qué. Es que pues ya saben que Teletón, pues estaba involucrado ahí en otras cosillas, ¿no? Ok. Sí. Pues siempre se ha sabido, pero bueno. Y Chabelo lo sabía, pero bueno. Y pues ahí tenía que estar, Que ya no han hecho eso, ¿verdad? Tanto el Teletón así como... O todavía lo siguen haciendo. Sí, todavía el año pasado. Pero ya no tiene como que tanta... No, pues no manches. Dice, un pesito que tenga puede funcionar. Pero su canción está bien. 9, 9, 9, 9, 9. Era el único chido. Y la canción más triste de Chabelo, para mí, era esa, la de Vale la pena vivir. Esa, no manches. No la pongas. Esa sí no la pongas, pero bueno. Salía en Teletón muy seguido y cantaba esa canción. Yo voy a ser bien sincera y yo se los dije a estos dos niños. Ay, perdón. Karma, ya ven, karma, luego. Para mí, sí me gustaba En Familia con Chabelo, lo disfruté en los años que me tocó disfrutarlo.
Pero para mí, el mejor momento de Chabelo, y nadie me lo va a quitar, y insisto que fue la mejor época de comedia, fue La Carabina de Ambrosio. Señor... Se tenía que decir y se exacto. Dijo. Señor o señorita de Generación Cristal, si usted no sabe qué es eso, y mucho menos sabe qué es comedia, vaya y búsquelo en YouTube. Los invito a que vayan y busquen La Carabina de Ambrosio y pongan a Chabelo, pongan a Beto el Boticario, que era el mago este. O sea, era un mago, exacto. Entonces, yo me acuerdo y me muero de la risa porque era un mago, o sea, muy, con todo respeto, muy tonto, porque hacía cada estupidez. Pero justo eran ese tipo de comedia que no necesitaba de una vulgaridad, con todo respeto, o de alguna grosería, para hacerte reír. ¿Era humor blanco al 100%? Exactamente. Era humor 100% blanco. Y que, por ejemplo, por ahí hubo, por algo, no sé, no recuerdo bien si fue... Que ahí no, también recuerdo que sale el ratoncito, ¿cómo se llama ese ratoncito? Topollillo. Topollillo, ¿no? Sale ahí. No, Topollillo es más para acá, más para atrás. Es más viejo, sí, Topollillo. Sí, 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 es más viejo. Pero creo que sí está... Sí, no, vez, pues si Topollillo hubo... salía no, con sea, él. Sí, hay una donde pero sale con Chabelo platicando. Que, ajá, que está platicando con Chabelo. Sí. ¿Cómo estás, Chabelo? Sí, o sea, pero era cuando... Sí, pero ya no, no era sé si cuando... era de la Carabin, pero de Topollillo que era muy para atrás. Y sí, hay hasta un episodio... Mañana, si Dios quiere, pues sí. Ajá. Había, pero había un sí, episodio donde justo salía, pero ya no era ese Topollillo. O sea, salió... No. No, si estamos hablando de... O sea, Topollillo sí es de la vieja escuela. Súper viejísimo. Viejísimo. Salía, si no estoy mal, salía con el tío Gamboín. Y el tío Gamboín es de... O sea que no, no, no. El buen Panchisco debe saber porque era de su época. Sí, 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 aquí ya dice, toda la razón. La mejor época de Chabelo fue en La Carabina de Ambrosio. Sus sketches con César Costa eran geniales. ¡Exacto! Cuando justo, lo platicamos hace ratito y yo... Justo se ve que don se Panchisco lo... era de los que en la tarde no se perdía ni un capítulo. Que estaba viendo, que estaba viendo la pájara Peggy. Estaba viendo la pájara Peggy, ¿no? O a la... ¿Cómo llegaba, el otro de la escuela y le daba siempre sus tapes a la pájara, sí, Peggy? Ya, hija, ya. O a la si era Gina, ¿no? Gina Montes creo que era la que bailaba. Sí. Tun, tun, tun. O sea, pero a lo que voy es que justo sí era la, fue la mejor época y la mejor época, yo creo, de la comedia. O sea, estamos hablando, y me acuerdo porque César Costa siempre cantaba. Era el peor momento de La Carabina de Ambrosio cuando César Costa cantaba. Y un chingo de humo que le sacaba, ¿no? Pero bueno, era de esas cabinas de humo que les echaban, así, ¿no? Pero bueno, era el peor momento cuando cantaba César Costa. Pero okay, de ahí en fuera, o sea, todo lo que hacía justamente este... ¿Ya murió César Costa? No, todavía no vive. Lo que hacía el señor Héctor Suárez, porque Héctor Suárez también salía ahí, que él sí ya falleció también... Pero, todo no, ese tipo, simpatías. El simpatías. No. Bueno, pues a mí me gustaba más cuando también salía en algunos programas o capítulos de La Escuelita. Ah, sí, que es La Escuelita VIP. Que yo siento que era más moderno y sí, era un poco más moderno, pero es que luego entraba Chabelo, una vez entró Chabelo en una moto. ¿Ah, así? ¿Sí? ¡Bum! Y rompió la pared. Bueno, sí. Y era una Harley, llegó en una Harley. Solo por eso le gustó, porque no, era no es solo eso, sino que se baja y dice, ¡yo llegué, maestra! Con su mochilita, siempre, eso siempre me gustaba, siempre en sus personajes llevaba un portafolios que eran las mochilas de los niños de esa época, que eran de cuero, así grandecitos, ay no manches, yo quiero uno, pero bueno, el chiste es que llegaba y luego lo recibía, la maestra Canuta, ¿qué te pasa? Y se escuchaba el madrazo así, y luego empezaba a llorar. Ella ves que hablaba y como que no decía no, nada. A eso iba. Y le decía, no te estoy diciendo nada. Exacto. Porque le decía, ¿qué dices que no te entiendo? No te entiendo nada. Pues no estoy diciendo nada. Que justo por ahí, eso es a lo que iba, grabó creo que algunos sketches todavía, no sé si era de La Carabina o de qué edad, que así ese tipo de personajes donde según le pegaban y hasta según se trababa de lo que estaba llorando. Entonces yo creo que eso fue una época muy bonita esa, por ejemplo, a mí a diferencia del señor Chespirito, que a mí nunca me agradó. Chespirito también era rifado. Y también era 100% humor blanco. Pero estaba bien feo su humor blanco. Entonces, no, no, el Chapulín Colorado. No. Si no, el Chavo, el Chapulín. No. Nada de Chespirito. Nada de Chespirito. Yo soy anti Chespirito. A mí sí no me gustó nada de lo que hacía Chespirito. ¿Cuál es el favorito de Diego? El Chaparrón Bonaparte. Don Chaparrón Bonaparte. Don Chaparrón. Ay, no, no empieces, por favor, porque ya vimos que de ahí sacaba sus chistes. No, manches, es que seguro es la neta.
No, no, si ustedes vieran los chistes que se avienta es que Diego. Que tú y yo estamos locos. Ah, no es cierto. ¿Ven? Entonces, de ahí viene. Ah, mira, ya contestó Don Panchisco. Topollillo salía con Raúl Astor y no es de mi época. ¿Cuántos años tiene Don Panchisco? Y mira, ahí dice, me encantaba ver a bailar a Gina Montes, jeje, y cuando Chabelo salía vestido de panda con César. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! O sea, neta, generación de cristal, aquí tiene un ejemplo que es de su generación, que sí puede ver la carabina de Ambrosio. ¡Te dijo de cristal! ¿Sabes que eres? Emi, ¿sabes que eres de esa generación? Yo no dije que tú fueras de cristal. ¡Qué bueno! ¿Que eres de esa generación? ¡Claro! Que sí, eso no se niega. Yo soy de cuarzo, aguantamos un poquito más. Pero, chéquenlo en YouTube, todavía existe para Carabina que usted vaya a ver. Sí, sí, ahí salen. Y está buenísimo. Algo que no está tan chido es que Televisa mandó a quitar videos exclusivos que subían a YouTube, porque Televisa reclamó. Los derechos de... Imagínate qué tan poderosa es Televisa que logró hacer que YouTube dijera, está bien, no importa. Aquí tiene, no le ponemos nada, don señor Televisa. Pues es que no es que sea don señor Televisa, pero fue de los pioneros en la comunicación. Entonces... Es que en sí, creo que fueron de los primeros que trajeron la televisión a México. Exacto. Entonces, pues sí, sí. De que tienen peso, grande, ¿no? Tienen peso Televisa, entonces... Sí, que siento, ya se está cayendo ese rumor que dicen que el logo de Televisa es un ojo. Sí. No manches. Sí. O sea, no son... Sí, por ahí tiene un doble sentido en algunos aspectos, sí. Entonces... Chabelo, bueno, cuando le da su cachetada a Cantinflas. Una sí, dijo, dicen que es el único que se atrevió a tocar así a Cantinflas. Sí. Pero que Mario Moreno le dijo, no, déjenlo. Sí, porque el director le dijo, estuvo no muy graciosa la escena, estuvo muy padre todo, pero no lo vuelves a tocar. Porque él era como la gallina de los huevos de oro Cantinflas. ¿Cantinflas? Sí te gusta Cantinflas, ¿no? Ya sería mucho que no. Sí. ¡No! ¿No te gusta Cantinflas? ¡No! ¿El Patrullero 777? No. ¡Orden, orden, orden! Así le he contestado luego a Gons. ¡Orden, orden! Ok. ¿No? Bueno. No, pues no, no soy tan fan, o sea, ay, sin bebé. ¿No has visto cuando se disfraza de padrecito? Es que ve por qué es tan malo el humor de Diego porque veía Cantinflas. No. Ah, ¿qué no has visto que se sube al techo a ayudar a alguien que se quería aventar, pero es policía, pero se disfraza de padre? Y le dice, hijo, ven acá, por favor, es que me va a dar el soponcio, hijo. Y ya se sale y dice, ay, Santa María Madre, no puede ser, ay, no, me voy a ir para allá abajo, hijo. No, es que no, estaba bien cagado. ¿Cómo no te puede gustar? ¿No? Pero es más de claramente de está que el mejor para mí, la mejor película de Cantinflas es la de El Barrendero. Ah, sí, es la única que te soporto ver de Cantinflas, El Barrendero. De ahí en fuera las demás no. O sea, las veo, pues veré un pedacito y ya. Es el clásico donde sale el supervisor de Cantinflas, que traía un bochito que estaba bien gordo y siempre traía una torta. Cuando llega a una fiesta de reunión de... Creo que era Navidad. Cuando se mete a arreglar una bomba. Cuando se mete a arreglar la tina de baño, ¿sí? Que según se basa en su traje de baño y era su pijama y... Sí. Sí. O sea, esa parte... Y la señora le dice, le toca la puerta. Es que esa parte está bien chida. Dice, ¿puedo pasar? Y dice, ahorita no porque ando medio pornográfico y me siento muy sexy. No manches. ¿Ven por qué Diego es malo en sus chistes? Pero bueno, ese es otro tema que no, bueno, tú de, me va a pasar como en Tía Veros. ¿El Chespirito no? No. ¿Tú eres de La Carabina? ¿Qué otros? ¿Tintán? Tintán me gustaba mucho. Es que no, yo Tintán no como... era tanto... Oh, no lo sé. Bueno, si no era Capulina. No, menos. No. Ni Resortes, no. ¿Resortes? No. Ay, mamacita. ¡Ay, mamacita! Con todo el debido respeto que me merece el señor Resortes, donde quiera que esté, me cagaba. Cada vez que decía eso el señor me cagaba, era de no mames, ya cállenlo. Cuando caminaba el loco Valdés, que llegaba así. Otro que, por ejemplo, él se me hacía muy vulgarzón el señor y muy pasadito, entonces... Los poliboses. Ah, eso sí. Qué chulada. Eso sí. Nada más. Los poliboses. Qué sí, chulada. A mí, sí también. Sí, las poliboses. Sí. Traían su zaraca. Así que traían su zaraca. Bueno, aquí dice: en lo personal, Cantinflas nunca me gustó.
Prefiero a Tintán o Resortes. ¡Eso! Pero el humor de Cantinflas nunca me gustó. ¿Cómo, don Panchisco? ¡Eso! ¡Eso, don Panchisco! Era de su época. Él sí entiende. Nunca le gustó Cantinflas. Qué bárbaro lo que dice. María Bons Cabrera, hola, ya acabé mi cirugía y aquí andamos. Saludos a los tres. Ah, ah, ok, está en cirugía. Saludos, saludos. No mates perros. Uh-huh. Pero a lo que voy es que, o sea, no, es que no, nunca me gustó el humor de Cantinflas. No manches. Entonces. Él era la neta del periodo. Aparte, por ahí yo tengo un problema, porque siento que mucha gente, por ejemplo, que veía que en extranjero, como siempre ha sido en el extranjero, valoran más al mexicano que los propios mexicanos, porque muchas películas de Cantinflas fueron reconocidas internacionalmente y a Cantinflas lo veían como wow. Pero lo que no me gustaba es que mucha gente, a raíz de las cuestiones de Cantinflas, creían que, o sea, de verdad creían que los mexicanos se vestían así, de verdad creían que los mexicanos eran como Cantinflas, y de verdad creían que tenían la cultura de Cantinflas. Entonces, ahí hay un tema que, pues, fue generacional, ¿no? Pero, pues... Cuando veo a los hermanos, me recuerdan a los hermanos Lennox. ¡Los Moriboses! Hoy le voy a decir, no te preocupes, hoy al rato que los vea, les comento. Rifado, don Panchisco, rifado con eso. Pero, a lo que voy es que justo, a mí por eso como que no me gustaba. Es como muchos extranjeros, cuando veían a Pedro Infante... O sea, creían que los mexicanos eran así, que siempre eran de botas a caballo, de charro. Y bien y hasta la fecha, o sea, viene un extranjero y siempre te dicen, ¿y las botas o el sombrero de charro? Lo tenemos en Fórmula 1, siempre, ¿qué pasa? Visten y les ponen el sombrero de charro, ¿no? Pero pues, yo no lo veo mal. No, yo no, porque pero en lo realidad, es que pues, sí, bueno, nuestros antiguos ocupaban todo sombrero. Que ahí te voy a corregir. Yo soy muy fan de los charros y toda esta... cultura, sí, que sabe, me gusta, se sabe. Pero si sabes que los charros en realidad no nacieron y no son de México. No, son españoles. Entonces. Pero el mariachi sí es mexicano. No, de hecho es una copia y por ahí tampoco es de aquí. Entonces, sí. La verdad es que, pues, vuelvo a lo mismo, de repente como que hay cosillas, pero, digo, salvo que a mí no me gustaba Cantinflas, bendito sea que ya no lo pasan bien. Televisión abierta. Sigue saliendo Cantinflas. ¿Cómo? Ay, qué mala suerte. Ya tiene mucho que no veo la televisión abierta. Sale los domingos en las mañanas. Ah, bien. Pues con razón, ¿en qué horario sale? Pero, Oye, es cierto que... Yo sí sabía que Cantinflas tenía una caricatura, pero... Creo que tiene una estrella en Hollywood, ¿no? Sí, por eso digo que es no chistoso. Sé si Chabelo también, ¿no? Creo que no, Chabelo no. Chabelo no, hasta donde yo sé, el único que... Los únicos que traspasaron fronteras fue Tintán, Cantinflas y Pedro Infante. Y pues, también mexicanos. Mexicanos. También, claro. Ahora nuevo, ¿cómo se llama? Pues, nuestro... Bueno, ya tenemos muchísimos. ¿Que tienen estrellas allá? No. Bueno, estrellas, no. Derbez tiene estrella, ¿no? Derbez tiene estrella. Pero pues, está más pagado una lana. No sé, pero el que se la ganó apenas fue Guillermo del Toro. Que ahí, pero yo ahí tengo un tema porque, o sea, sí, orgullo, pero ni es 100% mexicano porque el señor ni siquiera se crió aquí. Entonces, pero me da gusto que él siga pero diciendo dice, que wey, es mexicano. Y con eso basta. Sí, no es cierto. Ay, yo creo que ese también va a ser un tema. Que piensan que todos decimos güey y no decimos güey, güey. O sea, ¿cómo güey? Como el tipo en B. O sea, no, güey. Pero lo que voy es que, ¿qué pasa? O sea, y eso es neta. Porque, por ejemplo, tenemos a este señor siniestro que para mí, de verdad, qué padre que él siga diciendo que... Pues que es mexicano y que... Pero no lo ve tanto así como... ¡Ay, sí, soy mexicano! ¿Quién es más mexicano entonces? ¿Cuarón? ¿Iñárritu? Pues los... Mira, Alfonso de los... Cuarón ese sí, ni siquiera está aquí en México. Los tres ni siquiera están en México. No, cabe mencionar. Guillermo del Toro sí está aquí. Los... No. ¿En Guadalajara? Los tres... ¿Mm? Pues sí, porque ahí había venido a grabar algo o algo así. A lo que voy es que los tres no radican al 100% aquí. Y algo que a mí... No es que no me guste, pero creo que si de repente sí dices... Soy mexicano y estoy haciendo... ¿Por qué no dan entrevistas en español? ¿Sabes? Muy mexicano, pero sigues con tu cuestionamiento muy gabacha marcada. Ya llegó el señorón, Enrique. Entonces... ¡Saludos, señorón! ¡Qué bueno que se conecta, señorón! Milagro. ¿Ustedes de la época de Topollillo? A ver, sí, señorón, dinos si eres... O señorón. De los Poliboses.
O de los poliboses. ¿O de cuál es el que dices que salía Chabelo? ¿Los poliboses? Es, no. La carabina de Ambrosio. Ah, en la carabina de Ambrosio. Sí. No, los poliboses nada más era, pues, el... Nada más eran dos, el, ¿cómo se llamaba? Ay, que por... Sí, ahorita se me olvidó. El gordo y el flaco. Que es el señor... Es el señor que sale en Una Familia de Disney. Ah, ya sí, está grande. El abuelo. No, mames, o sea, el abuelo. Que ya ahorita se me olvidó el nombre, pero sí, eran dos hermanos y bueno, pues ahí salían y... Una chulada. Bueno, o sea, Enrique Cruz dice, yo soy de RBD para... Ay, madre. Ay, madre, exacta. A mí me ven que me reclaman. Bueno, es ¿Ah, cómo no? Yo sí me conecté el otro día a Funocaptor y sí, me saludó y todo, pero ella no se conecta a los míos. Desde que perdieron sus Chivas contra el América, ya se olvidó de uno. Bueno, aquí dice, yo soy de RBD para acá. No manches. Señora, no manches. No, señor, con todo respeto, señor, estamos hablando bien. No es juego ni es broma. Es un programa serio, familiar. Sobre todo serio. Serio. Y no familiar. Sobre todo familiar. No estamos para bromas, señor. No, sí, aquí con todo respeto, con usted no es de RBD, señor. Acuérdese, se está enfrentando a la voz más sexy del transistor radio. Diego, ya, continuemos. ¿Poliboses? Entonces, Sí, señorón, sí. A ver, ponga, señor. Ah, de Capulina para acá. Ahí está. Sí, pues de Capulina. Ay, ¿a poco ¿le gusta Cantinflas? ¿Y a poco te gustaba Capulina, señor? No más. Ahí estaba sí, yo sí, no. Yo sí, veo su humor de Capulina. Él vivía en, Jardines del Pedregal. Y ahí sigue su casa. Uh-huh. Y que es de Tlaxcala y que hay sus cabañas, por cierto. De Capulina. Fíjate. Ah, no manches. Él sí era bueno. Era un buen comediante. Capulina. Y de humor blanco. Virute Capulina. Ay, no. Fíjate, se me hacía bien soso su humor. De todos los que. Y eran músicos eran juntos, muy buenos. Pero no, eso no me importaba. Lo que me importa es que se me hacía bien soso su humor. Sí, no, a mí tampoco es como que no. No me gustaba. No. Ni Capulina. Ahí sí les fallo, chicos. Resortes, y no vuelvas a decir esa palabra porque... No, sí, resortes, sí. Se los juro, me cagaba cuando decía el señor. Aparte ya tenía 80 y qué óvole y todavía seguía haciendo, ay, no, señor, ya. Pero bueno. ¿Qué que salía con su gorrito ¿cómo de qué era? ¿De periódico? Ah, sí. Así, chingo. Ay, no. Ah, bueno, está bien. Entonces, no. Pedro resortes, no. Él no era comediante. No, pero fíjate, sí me chutaba películas de Perú, sí me gustaba. Aunque él no me gustaba físicamente, sí, ya siempre sé le que he dicho. Chido era Ay, sí, mi amor. El único e inigualable. Es que aparte portaba el traje de charro como, ¿no? Cuando se casó con la doña que iba vestida de charro. Ay, Dios mío. Pero bueno. Mira, don Panchisco dice Chabelo. Se me acabo de olvidar Chabelo el nombre salió de él. En una película de los Jorge Negrete. ¿Cómo? Chabelo salió en una película de los poliboses, pero solo aparece unos 15 minutos y también Capulina. Bueno, ahí lo único chido era Chabelo y los poliboses. Sí, los poliboses. Está buenísimo. Pero Capulina sí, yo tampoco. ¿Ven que también sale Chabelo con el niñito? ¿Cómo se llamaba el niñito? Pepito. Ah, sí, con él hace Chabelo y Pepito contra los monstruos. Y exacto. Y están en las grutas. Sí, no mames. Uh-huh. Sí, también era. Esas las vio, era el domingo. Chabelo y Pepito detectives. Y era en blanco y negro. Sí, unas ya después hicieron más a color. Pero Pepito era, sí estaban, sí era un niño, ¿no? Sí, sí, ese sí. Y era. Ahora todavía vive el Pepito. Es más, ¿cómo se llamaba el Pepito? No sé. Pero, pero ya está todavía de vivir. Ha de tener como unos 50 y tal. Sí, ya está. Yo creo que sí. Ese sí era niño. Ese sí era niño. Ese sí era un niño. Sí. Con todo respeto, don Isabelo, pero... Sí. Cámara, don Isabelo. Sí tenía porte, don Chabelo. Cuando sale con Cantinflas, sí se veía elegante su peinado hacia acá y todo acá. Insisto, la mejor época de Chabelo fue la carabina de Ambrosio. Ah, también hay una polémica ahorita que me acabo de acordar, donde supuestamente en el programa Otro Rollo, que hacía Jordi Rosado y Adal Ramones. Ah, sí. E hicieron enojar a Chabelo y compartían foro. Bueno, estaban al lado. Sí, el foro del Chabelo, donde hacían familia con Chabelo. Sí, y él de Otro Rollo. Y hay un video de Otro Rollo donde precisamente ese era el chiste, hacer enojar a Chabelo. Y llega Chabelo y dice, no te quieras pasar de listo. Y sí, lo agarra así, Adal Ramones así. Sí, lo agarró así. No mames. El Adal pensó que iba a llegar a saludarlo y lo agarró así de las... Ah, oh, no más. Sí, imagínate, el Adal, pues una chica. Y el Chabelo así. No, no mames. ¿Qué te dije, cuate? Pero bueno, ya.
Cambiando de tema un poquito, porque nadie... Y a ver, dice Don Panchisco, las películas de Pepito y Chabelo son unas joyas del cine infantil mexicano. Sí, sí, sí. Es cierto, las chidas es donde sale el cuate que dice... ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te...? Pedrito Infante, no mames. Esa no es Pedrito Infante. Sí. No. Es este... Sí es Pedro, pero no es Infante. Fernández, Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, sí. Es cierto, perdónenme. Sí. No manches, Pedrito Infante, ¿qué? Pedrito Fernández, perdón. Sí. Ese era. O sea, bien chiquito y sigue manteniendo su mismo... Ya está ruco. Sus chinitos Pedrito. Así. Sí, no, en la cantación. Sí, sí, pero ahorita ya no se le promueve desde que hizo su mafufada en Televisa de que no iba a salir con la Marjorie porque su esposa se enojaba. Ah, sí, cierto, que los entonces sacaron lo de un, de la última novela que hizo, ¿no? Donde él era piloto o algo así. Ajá. Pues es que sí, no manches. Le opciona la marcha. Es que estaba lindo. Pero pues sí, a eso se dedica. Y después le pusieron pues sí. A otro guapo de supuestamente de Televisa. El David Cepeda, que es gay. No manches, que es gay. No manches. Por el, y anduvo con el rey de las extensiones, el que se mató. ¿David Cepeda es gay? Uno te viene manejando el chisme. El chisme. Es que es raro porque, bueno, tengo un primo que trabaja en Harley Davidson, por cierto. Y dice que ellos le surten porque tiene un chingo de motos ese carnal. O sea. Sí, pero, o sea, y él nunca se ha declarado gay. Y de hecho, según tiene su esposa, y tú ves a la señora. Igual que dicen que él el. Y con todo respeto. Y con todo respeto. Pero la señora, no, pues no. O sea, tú la ves y dices, ay, obviamente que no anda con el David Cepeda, seguro nomás le paga una mensualidad para decir que es la esposa, pero pasa. Y de muy buena fuente sé que el señor es gay y que en realidad sí anduvo con el rey de las extensiones. Conocí a una chica que trabajó con el rey de las extensiones, me enseñó fotos donde estaban muy juntitos y bueno, entonces sí es cierto. No manches. Aparte de ellos dos que, bueno, dicen que... Que dicen que son gays. ¿Quién es? Uy, pues es que hay muchos ahí. Dicen tú que nos vienes manejando. ¿Fernando Colunga es gay? Sí, dicen que sí. ¿También es gay? Ah, no, sí, él dicen que sí. Bueno, él dicen que le tira a los dos. O sea, que le gustan los hombres y las mujeres. O sea, que es bi. Bueno, pero hoy en día eso ya es normalizado y todo el mundo los va a apoyar. Van a decir, ¡qué valiente eres al decir que esto! Porque sabemos que corres el riesgo de perder tu carrera, pero te apoyamos. Hashtag David Cepeda. David no es así. Es que es el clásico también, ¿no? Sí, no, la verdad es que, pues no sé. A ver, aquí dice, oigan, ¿qué opinan de que Jaime Camil cantó el himno de Estados Unidos? Ah, sí, lo vi en la NASCAR. Ah, sí. Ese ya ni es mexicano, él ya se fue a vivir allá desde hace mucho tiempo. Pues Jaime Camil, es a lo que iba, Jaime Camil hace mucho tiempo que ya no radica en México. De hecho, él se empezó, si no estoy mal, él se fue desde el mandato de Felipe Calderón, entonces él dijo, yo no voy, entonces... ¿De Felipao? ¿Desde el mandato de Felipao se fue? Ajá, y aparte cabe mencionar que la familia Camil siempre ha sido más del gabacho, recordemos. Pero que si hace su poco hija... hizo la del Chente, la bioserie del Chente. Pero ni siquiera la hicieron aquí, la hicieron también creo que fue casi aquí. Todos los programas Netflix. Que ahora saca como actor son allá. Sí, fue son series de por allá. Netflix, ¿no? Entonces, pues yo no le veo nada malo, qué bueno que un mexicano, porque sí, de que nació aquí, eso es un hecho. O sea, que nunca vamos a ver que un gringo cante nuestro himno. Porque ni nosotros, ni los de aquí se los... Pero yo creo, exacto, que hasta los de aquí lo cantan mal, pero yo creo que estuvo bien, porque creo que él ya también tiene la nacionalidad de allá, y yo en lo personal, yo a Nancy no le veo nada malo, porque es como el este chico del bass, que es cubano. Ah, sí, mi querido Randy Arozarena, que ese es más mexicano que el nopal. Y que él ya lo dijo... Yo nací en Cuba, pero yo me siento mexicano. ¿Y habla bien el español? Sí. Mexicano, hasta muy, dice güey, te lo apuesto. Y muy... no, aparte él muy, pues mucho ama nuestra tradición, entonces yo creo que, pues... Es México. Sí, no, ese cuate... Hermano, puedes ponerte el gabán, si puedo. Ese sí, es más mexicano que y no, de hecho, o sea, como que Jaime... Yo creo que Jaime Camil... De hecho, es un gabán. No es un gabán. Bueno, si le cortamos aquí, eso hace gabán. Bueno. De hecho, yo creo que Jaime Camil se fue más por el... Pues me van a pagar. Porque sí, Jaime Camil bien. Creo que también cantó... Pero poco canta. Sí. Y sí canta en pesadillas. Pues sí.
pero con el así estilo que, mexicano. Sí, que es que eso iba. Jaime Camil también en algún momento cantó el himno nacional en alguna pelea de box, no sé si de Canelo o de algún otro mexicano. Entonces, pues yo creo que fue de, pues te pagamos tanto, ah, pues sí voy. Pues de hecho en una de box fue donde se equivocaron, ¿no? Que fue el clásico, el, ¿cómo se llamaba? Y creo que fue Pepe Aguilar, ¿no? No, no, fue el bueno, que... Bueno, Pepe Aguilar ya se equivocó. El que dice que tiene un carrito que se... Pepe Aguilar ya se equivocó. Es el que... ¿Qué? No, no es que no me escuchaste desde el inicio. Yo no escuché. Es un cuate que salía también en la escuelita y decía, tengo un carrito que hace chaca. Ah, el Coque Muñiz. Él fue el que se equivocó. Pero... Pepe bueno, Aguilar, mi coque eso, ya se equivocó, sí. Ese hasta cuando camina se equivoca. De hecho, hasta salió en el de El Minuto que Cambió Mi Destino, menciona que eso ha sido lo peor de su vida porque todos lo han denigrado y que quería suicidar y bueno, no sé. Y siempre quise conocer su carrito casi. Pero del Coque. Del Coque. Pepe Aguilar también ya se equivocó. ¿Quién más se han equivocado? Yo me equivoqué en la secundaria. No dije dos veces el coro. Pero hay muchos que, no, fuera de bromas. Oigan, y luego que muchos querían arrestar a los de Ventaneando, ¿no se supieron eso? No, eso no me lo supe por. Que los querían, que hasta orden de aprehensión tenían ahí ya contra la Chapoy y todo. Bueno, oye, pero es que Chapoy hace muchos años, Televisa, recuerdo hace que hace poco le hizo... salió con Jordi en su canal. Ah, sí, eso fue como en los 90s cuando se hizo el chismesazo que Pati llegó la AFI, porque en ese tiempo era la AFI. Llegó y le, como si fuera narcotraficante, la Pati Chapoy, le rodearon toda la casa ahí en jardines y tuvo que ir un helicóptero de TV Azteca, bajar por ella y la señora llegó en bata y llorando, como, no, bueno, esos dramas eran buenísimos de los 90, o sea. Pero sí, ¿fue cierto eso? Pues sí, pero fue más un show montado como todos los shows, ¿cómo le llamaban? Bueno, eran shows del momento, sí, de los 90, como en algún momento ese show de los 90 de era esa, como la clásica exclusiva de fue, revistas. Es a lo que voy, fue como cuando pasó lo de Tatiana, que según se había brincado la barda, que la barda era una pinche pendejadita así, y la otra, ¡ay! Como si hubiera sido una barda de 3 metros, una pendejadita así, ni un metro llegaba la pinche barda y la Tatiana, es que ¡me brinqué con chaparra, mis hijos! ¿No? Entonces, exacto, entonces fue un show todo eso, como en algún momento fue también lo de Anaí cuando fue que vivió con Andrés García. O sea, estos shows de medio que son nada más para levantar rating. Que exactamente, que era de lo que se comía en los 90s. Era Chapoy, lo que se comía de los 90s y que ahorita ya está muy, la verdad es que Pati Chapoy me sorprende que siga estando al aire porque no, es viejísima, como digo, deja tú de viejísima todo, y que no, todo el mundo sabe que también es ahí la mera también en TV Azteca y que es la que dirige toda la parte de comunicación. Me sorprende en el aspecto de que ya van muchas demandas a Pati Chapoy de difamación. Entonces la señora ha tenido que pagar millones. Ahorita justo me parece que está una demanda de justamente Yuridia por discriminación. Sí, y bueno, ahí ya trae. Porque dijo que es gordofóbica la Pati Chapoy. Exactamente. ¿Y Yuridia está gorda? Es que cuando ella salió de la academia estaba gordita. Ah, ya, es la que canta la de ¿cuánto daría? ¿Sí, no? No sé si canta esa. Pero canta. Sí, canta. Y sí canta bien la señora Yuridia. Pero aquí ya viene porque ya lo hizo también con Daniel Bisoño. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo hicieron, y siempre lo hemos dicho, estar frente a una cámara y frente a un micrófono es una gran responsabilidad. Así es. Y más siendo cadena nacional. Pues la señora se le hizo fácil criticar junto con el señor Daniel Bisoño de que estaba gorda y que estaba fea. Entonces, y aparte hablando a televisión abierta, nacional, pues efectivamente que todavía existen esos videos en YouTube pues sí, y en muchos lados. Y la señora Yuridia pues ahorita está demandando a Pati Chapoy y a todo su equipo porque justamente tuvo que ir, bueno, supuestamente. Pero entonces también está demandando a alguien poderoso. Son poderosos, ¿no? Sí. Entonces... Pero lo que voy es que ahorita la ley, pues, con todo lo que está pasando, amigo, pues, ahí te encargo que la señora Pati Chapoy, creo que ella tuvo que pagar por ahí, no sé quién le tuvo que pagar, sí, creo que a Gloria Trevi fue a la que le tuvo que pagar por difamación, no le pudo comprobar nada y Gloria Trevi dijo, ahora sí, cállate con la lana. Y ahorita la que está es Yuridia y me parece que están otros dos. Pero, pues, Gloria Trevi, la neta, yo creo que sí tenía
sí estaba metida en una broma. Ah, eso lo, mira, yo siempre he dicho que ahorita todo mundo quiere a mi Gloria Trevi, yo también la quiero porque me cae muy bien Gloria Trevi, pero todo mundo la está así como, ay, elevando, pero pues que no se les olvide que también mi Gloria Trevi, pues ahí con el Sergio Andrade ponía las muchachas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son temas de ellos. Ya es, no tenemos tiempo para eso. Estamos hablando de don Isabelo. Y dice por aquí, ¿qué le dieron a Diego? Pues quién sabe qué trae. Yo no traigo nada. Felicita. Dice por aquí, hay gente que se le fue a la yugular a Camil por hacer eso. Pero no le veo lo malo y la neta cantó bien el himno gringo. Pues es que yo insisto, le pagaron bien, ¿no? Sí, pues de chamba es chamba, le, pues, le dieron. Y dijo Camil, yo también tengo derecho a facturar, claro que sí. Es, exacto. Pues, justo, mira, Panchisco dice... En los 90s, las farsas tipo duro y directo en la comedia, sobre todo lo que hacía TV Azteca. Sí, exacto. Es que ven, niños, no les tocó, pero les juro que eso era... Yo llegaba de la escuela, de la primaria a la secundaria, y en los 90s estaba lo que era La Oreja. La Oreja con Origel. La Oreja con Origel, Florecita y La Vero. Y luego estaba Con Todo. Entonces... Eran estos dramas que se hacían en los 90, cuando el cibernético según estaba saliendo con la estrellita. Y no, que... cuando uno de TV Azteca o no, o fue de Televisa, estaban haciendo una entrevista y se metió la otra reportera de la otra cadena, no sé. Ah, sí, también cuando, creo que fue, no recuerdo si fue lo de Carmen Campuzano o fue un escándalo, sí, que se empezaron a pelear ahí las reporteras. Que estaba la de Azteca aquí, luego la de Televisa y a ver quién la entrevistó. Sí. Entonces esos escándalos eran buenos, era lo que uno comía, desayunaba y cenaba durante una semana ese chisme, o sea, porque cuando, por ejemplo, cuando salió el video de teniendo intimidad esta, esta chica, Michelle Viet, con su esposo, fue el boom de todo, sí, es que el ex esposo le exhibió, entonces... Fue toda una semana de eso. O sea, se grabaron. Exacto. Y lo subió. Lo, según le hackearon la compu. Ay, chirrión. En ese entonces, estamos hablando más o menos en qué época. Los 90s, 95. En ese entonces era muy difícil difundir esa clase de cosas. Porque apenas, todavía ni creo existía Facebook. No. Entonces, no, pues, ¿cómo se pudo haber difundido a gran escala? Entonces, la verdad es no que... No es como que si los videos estuvieran en las revistas, ¿verdad? No sé, pero eran escándalos bien buenos de los 90. Un día hay que hacer programa de eso. De escándalos los mejores 90. Escándalos de los 90. Es que yo aún no había nacido. Pero podemos hacer esto de que ustedes me den su opinión que hubieran hecho ahorita en la actualidad. Okay. Lo tuiteo. No es cierto. Pero bueno, señores y señores, llegó el momento de irnos, retirarnos... No. Y pues nada más mencionen cuál, qué opinan de don Isabelo. Isabelo, es que cada momento que quieres decir don Isabelo voy a decir don Panchisco. Pero es que hacer un honor especial a la Chivis como la ganadora del torneo. Ah, ¿verdad? Sí, la Chivis. Aplausos para la Chivis que ganó el torneo. De, todavía pues, hay alguien que está grande y es hombre. Pero ya le dieron el trofeo a la Chivis, ya me la coronaron. El la que Chivis. Sale en, como dice el dicho, Sergio Corona. Sergio Corona. Ah. Pero pues. Ya le dieron tantos. Ya le dieron el trofeo a la Chivis. Tongolele también está. Sí. Que ya la andaba matando, cabe mencionar. Pero bueno. Puede ser. Y ahorita en un ratito, por el karma de Nan. En un ratito dice: Tongolele, falles. No, la mató Nan. Pero se... bueno. No se pierdan los de la noche en un ratito más. Porque vamos a tener un invitado que la verdad me da muchísimo gusto. Porque ya vino hace como 3 años, más o menos. Y regresa. En brazos. Regresa dice, había un programa de TV Azteca que se llamaba Ciudad Desnuda y hacían unos dramas, mira, vete. No, si don Pachisco se ve que... Dice, oye, Nan, un día hagamos un montaje con Poncho, ¿de qué? ¿Te golpea el micrófono o la cámara? Ah, para hacer un... Sí. Como escándalo. Sí. ¡En exclusiva! No manches, alguien le avienta el micrófono a Nani y muere la otra persona. No, así que no podemos hacer eso. Cabe mencionar. Porque tiene un karma muy fuerte y un buen derechazo. Cabe mencionar también. Pero no se lo pierdan los de la noche. Y oigan, y esta es exclusiva. El viernes no se pierdan un nuevo programa. Que vamos a estrenar. No, hombre. Un programa que se dio, un programa que, bueno,
No se lo pierdan. La taquilla, 5 de la tarde, este viernes. Ya, qué rápido. Ya, bien rápido. Hablando todo de cine, entonces no se lo pierdan. Viernes, 5 p.m. Y bueno, pues ya, los veo. Recuerden que mañana no va a haber Bembé Infinito ni Barra Libre, gracias. Se pasarán al día jueves, no se lo pierdan porque van a estar desde Contadero. Suites y Villas. Suites y Villas. ¿A dónde vamos a ir? A Contadero. Suites y Villas. Suites y Villas. En la Master. En la Master Suite. El Master Room. Pero bueno, vámonos, señoras y señores. Muchísimas gracias. Gracias, Dieguito. Gracias, Emi. Gracias. Un placer, como siempre. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.